la sobrevivencia del Estado. De ese tamaño es el asunto que estamos viviendo en el día de hoy. Estaba viendo algunos apuntes que tengo sobre el tema y llego a la conclusión de que un Estado que se separa de la justicia se convierte en un grupo de criminales. Desgraciadamente, México ha sido gobernado por una caterva de criminales porque llegan a las posiciones de poder a través de fraudes electorales perfectamente bien documentados y tipificados en México. Esto ha provocado que en México vivamos un estado delincuencial que ha provocado un halo de impunidad que se refleja en graves violaciones a los derechos humanos, grandes índices de violaciones a las mujeres. Tenemos un recuento, las organizaciones no gubernamentales, a partir de 2000, que yo tomo como un parteaguas en México, porque llega un partido diferente a un partido de Estado que gobernó durante 71 años, pero que ya regresó. Llevamos un recuento de cerca de 500.000 muertos. Hay reconocido por el gobierno 26.000 desaparecidos. Acaba de estar el presidente de la Comisión de Derechos en el Senado y reconoce que hay 18.000 desaparecidos más. Hay 40.000 cuerpos en los cementerios de toda la República Mexicana que no pueden ser identificados. Hay una política de extinción o de exterminio en contra de los migrantes centroamericanos que pasan buscando un nuevo proyecto de vida en los Estados Unidos. Y en términos generales, hay un rompimiento institucional del Estado mexicano. ¿Qué? O sea, lo que nos debe llevar a preguntar aquí, ¿por qué surgen los grupos de autodefensa? Porque a través de una presencia de un Estado delincuencial hay una ausencia de gobierno, hay una ausencia de autoridad, ¿sí? Y las instituciones encargadas de procurar y de administración justicia nunca han atendido las necesidades sociales. Es decir, el gobierno en México está apartado precisamente de los reclamos sociales. ¿Qué es lo que sucede con ello? Pues lógico, hay movimientos, ¿sí?, de la sociedad que impiden estos abusos por parte del gobierno.